¿Qué tal, gente de calidad musical? Sean bienvenidos una vez más al canal con una nueva reseña por parte de Soula Jesus. Su nombre de verdad tiene de nombre Nika Rosa Danilova. Ha pasado más de una década elaborando una visión de más de autora del pop experimental. Durante ese tiempo su música ha evolucionado dramáticamente, incluso cuando sus principios finales centrales se han mantenido firmes, usando ese tono más oscuro, usando más una preocupación por la muerte que está en una escala más cotidiana como cósmica. Su música, en su gran mayoría de producción propia, es el resultado de una tenaz búsqueda de una visión en específico. Nada más que decir que los años posteriores al lanzamiento de su quinto álbum de nombre Okovit, Danilova comenzó a cuestionar por completo esas líneas de pensamiento. Pero obviamente no me voy a desarrollar más la idea. Más vale que te quedes aquí, no os despeguéis. Y vamos allá a darle. Bueno, los años posteriores a su quinto álbum de nombre Okovit, Danilova comenzó a cuestionar por completo esa línea de pensamientos, estimulada por una creciente conciencia socialista, como se evidencia en su cuenta en Twitter, que usa para criticar y cuestionar la creciente influencia de las grandes tecnologías en la industria de la música. De hecho, Soula Jesus comenzó a preguntarse si su otra parte de proceso más individual era solo otra manifestación de la atomización y el aislamiento del capital. En este proyecto, que tiene de nombre ArcCon, el sexto proyecto por supuesto de ella, trata activamente de contrarrestar el espíritu que guió su trabajo anterior, trayendo a Random Dunk de la banda Son O y al baterista de sesión Matt Chamberlain, para traer un espíritu de colaboración a un proyecto que alguna vez estuvo herméticamente sellado. El álbum resultante amplía el alcance de su música al tiempo que conserva su espíritu primitivo y gótico, profundamente preocupada por la naturaleza de la creación artística en sí misma y específicamente por cómo hacerlo libremente sin absorber de forma natural las imposiciones de un mundo cruelmente alienante. Es un disco agradablemente informe, un álbum de experimentos y pequeños cambios que aportan texturas nuevas y en ocasiones discordantes en su mundo. ArcCon pone en primer plano sus preocupaciones desde la apertura de nombre Lost, donde podemos ver a una Soula Jesus que se lamenta de cómo las estructuras corporativas continúan privando a los artistas de sus derechos, diciendo: todo lo que conozco están perdidos. Canta con esa voz profunda y monótona, envuelta ya más en eco. La canción avanza como un conjuro ya, o un cuento de hadas, seguido de un urgente tamborileo por parte de Matt Chamberlain. Los va a presentar al proyecto como un álbum sobre el viaje de Soula Jesus hacia el renacimiento espiritual. A lo largo del disco, ella está cruzando el abismo hacia algo nuevo, según ella misma lo interpreta. Fiel a esa naturaleza transitoria, ArcCon se siente como el primer disco de Soula Jesus con límites permeables. Por primera vez desde su proyecto de nombre The Spoil, que lanzó en 2019, este álbum se siente en conversación con una cultura musical más amplia, con una Soula Jesus aparentemente más contenta de hacer referencias y tomar prestado de la música pop en general. Hay sampleos que me recuerdan a clásicos más por otros artistas, incluso la canción de Sire me recuerda a una balada de pop-up interpretada casi por Adele, donde obviamente su voz es el centro de todo, pero no todos estos momentos funcionan para mí. A veces muchos de los experimentos musicales más significativos de Soula Jesus pueden fallar un poco. La percusión de Chamberlain en particular se siente en gran medida a veces mal utilizada, con un equipo en auge empleando en canciones como The Foul, en canciones como Ephemeram, que borran por completo cualquier matiz. Y ya en estos momentos a veces Soula Jesus se siente un poco anónima. Su voz a veces sirve más como complemento y no como el enfoque principal, tú me entiendes. Pasamos ya a la última canción, que tiene de nombre Do That Anymore. Evoca una especie de desesperanza que es rara en este proyecto. La letra de Soula Jesus aquí tiene un nihilismo más punk, diciendo: apúntalo, no podemos cambiar nada en este maldito lugar. Canta resignada a un futuro de liberalismo insensible y despreocupada. Y es la pista de cierre del álbum,
Es casi como una precuela de las verdades que solo Jesús descubre en el resto de todo este proyecto. Bueno, en respuesta creo que solo Jesús está jugando en todo el álbum con su propio juego en sus propios términos. La única esperanza es que en esta búsqueda de la libertad artística decida adentrarse aún más en el campo izquierdo con su obra, volviéndose más experimental y agregándole uno que otro toque a lo suyo. Pero creo que es el álbum más accesible que ha hecho hasta la fecha. Y bueno, mi gente, yo lo dejo hasta aquí. No olvidar, por supuesto, que pueden suscribirse al canal, darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo en calidad musical. Y nada más decir que nos vemos en un próximo ¡Video!